Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este viernes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. El estado de Guanajuato es el más peligroso para niños, niñas y adolescentes, no solo por los 390 homicidios de menores de edad cometidos durante 2019, sino porque la legislación actual tampoco ofrece garantías para el desarrollo de los más pequeños. Así lo sentenciaron Rebeca Aguayo e Itzel Hernández, investigadoras del Centro NIMA de Protección de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes para Guanajuato. Rebeca Aguayo, coordinadora del área de investigación de NIMA, mencionó que las autoridades no garantizan las condiciones mínimas de seguridad para el sano desarrollo de los niños y que tampoco existe una correcta impartición de justicia para quienes han sido víctimas de delitos como la trata, el abuso sexual e incluso homicidio. Directivos de la armadora Toyota aseguraron estar enterados de la situación de inseguridad que golpea a Guanajuato. Sin embargo, no tienen alguna petición en la materia a las autoridades estatales ni federales. Francisco García López, presidente de Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato, explicó que acordaron mantener diálogo tanto con el Estado y con la Federación sobre los movimientos de la armadora. El día de ayer se dio el arranque de esta planta, que es la segunda que se instala en México y que tiene una meta de 100.000 camionetas Tacoma producidas al año. Desde el inicio de la construcción en 2016, el presidente informó que no han tenido ningún percance en materia de seguridad. Durante el año pasado, al menos 9 conductores del Sistema Integral de Transporte, mejor conocido como SIT, fueron suspendidos porque sus exámenes de antidoping resultaron positivos. Y otros 2 también dejaron de laborar por no pasar las pruebas de alcoholímetro. Así lo confirmó el director de movilidad, Luis Enrique Moreno Cortés, quien detalló que los operadores que no pasaron las pruebas son personas que consumen marihuana y otras sustancias como cocaína, pero en su mayoría ingieren cristal, la droga de mayor consumo en Guanajuato. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y en nuestras redes sociales, y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo presentado por Vania Jaramillo.